Buenas noches, los saluda Medardo González Arizmendi desde el oriente del estado de Michoacán. Gracias por el favor de su atención. Saludamos a nuestros paisanos en Estados Unidos deseando se encuentren siempre bien. A todas las personas que nos siguen en el resto del país a través de www.tvmonarca.com, donde tenemos nuestras transmisiones en vivo las 24 horas del día para ustedes. De igual manera, a todas las personas que nos siguen en estas otras plataformas, Telecable Canal 44 acá en el oriente del estado de Michoacán, Maxicable Canal 31 también en el oriente de Michoacán, y estamos en Facebook TV Tajimaroa, Facebook TV Monarca, estamos en Vimeo Livestream y en YouTube. Nos vamos con La Voz de Michoacán en su edición web, que usted al ingresar a www.lavozdemichoacan.com puede suscribirse en esta página por solo 150 pesos al mes y tendrá nuestra edición, o tendrá la edición web de La Voz de Michoacán. Nosotros tenemos una asociatividad de información, somos medios independientes cada uno, pero somos medios que somos michoacanos y pues trabajamos por un periodismo con ética y profesionalismo. Nos vamos con La Voz de Michoacán en su edición web. Uno de los cerros más importantes de Morelia, el que capta agua, está en tus manos. Inicia consulta para declararlo protegido. Pues no se necesita consulta, se necesita aprobar por el Congreso esto que es vital para defender precisamente la vida de todos, y debe de reforestarse y debe ser patrimonio de Michoacán y de la capital del estado. Imagínese que lo urbanicen, sería un desastre. Repartidor de gas fue a surtir un tanque pero murió electrocutado al tocar unos cables en Morelia. Pues no les dan algún curso, ¿no? Simplemente los contratan, si saben apretar o aflojar una tuerca, ya están contratados. La Mincita, el manantial que da agua a Morelia, morirá en 5 años. Pues cómo no, la corrupción. Adiós a la pura sabrosura de Fito Olivares, creador de Juana la Cubana, falleció a los 75 años de edad. Fueron calcinadas por el crimen organizado 5 de las 6 mujeres desaparecidas en Celaya. Bueno, no sé si los peores momentos de la historia en el mundo tenga este tipo de crímenes que hoy nos parecen normales. Hemos perdido la capacidad de asombro, pero no sé qué piensen nuestros gobiernos. Pues no, ni tan nuestros. Pati Chapoy y Daniel Bisogno se amparan contra orden de arresto o discriminación, el cargo en su contra. Sí, se pasan de cornetas por obtener rating, agrediendo a quien se le para enfrente.
Renuncia a Cárdenas Batel, el antropólogo, exgobernador de Michoacán, al cargo de coordinador de asesores de López Obrador. No descarta ir por la Ciudad de México. Pues yo no creo. Se va al CELAC, una institución de corte internacional de países latinoamericanos, preparándose arduamente para, pudiéramos llamarle, el 2030. Está joven, a menos que por ahí brinque Luis Donaldo Colosio Jr. y le puedan contraponer a Lázaro Cárdenas Batel por Morena. No sé, son elucubraciones mías. Volcadura en el ramal Camelinas deja una persona muerta, una velocidad excesiva, no sé si este sea el caso. Fallece el actor Lance Reddick, conocido como por sus papeles en The Wife y John Wick. Luego de las balaceras del jueves, aseguran camionetas de la familia michoacana en Zitácuaro. La balacera de ayer jueves dejaron 2 muertos y al menos 9 lesionados, entre ellos 3 agentes y un civil ajeno a los hechos. Una mujer y su bebé de 3 años vivieron un infierno con Leopoldo, quien ahora irá a juicio en Zamora. Ojalá no salga. Un albañil muere a manos de un homicida en Uruapan. Delincuentes balean a los ocupantes de una camioneta, quienes terminaron chocando en Zamora. Pues, ¿qué pasó con Zamora, Uruapan, La Piedad, hombre? Entrega a domicilio y mucho más, las ventajas del servicio de delivery. Total, que lleno de anglicismos nuestros medios de comunicación. El escritor chileno Jorge Edwards fallece a los 92 años. El festival Lollapalooza en Chile arranca con nombres como Rosalía y Billie Eilish. Stephanie Salas presume romántico viaje con Humberto Zurita. Pues nosotros nos gustaría que la pasaran a gusto, no hay necesidad que nos lo presuman. Diviértanse. Real Madrid y Chelsea repiten cuartos. El City y Bayern condenados a enfrentarse. Todo esto en la voz de Michoacán. Adquiéralo, solo cuesta 13 pesos su edición impresa, y su edición digital, que trae todo lo impreso, le cuesta 5 pesos diarios. Más patrullajes en bares y restaurantes de Morelia tras ataque a antros. Van a ver cómo desde hoy, este viernes, estarán abarrotados todos los antros en este megapuente. Vamos ahora a irnos con información internacional. Nos indican allá en cabina que es la página de TV Monarca, ese está primero, www.tvmonarca.com. Allí, al ingresar a nuestra página, tiene nuestras transmisiones en vivo las 24 horas del día, en su televisión, computadora o teléfono, en cualquier parte del mundo. En la parte inferior de nuestra página está toda la información de el presidente López Obrador en su mañanera, información de las actividades del gobierno estatal, de los diputados. Tenemos información de lo que acontece en los municipios del oriente del estado de Michoacán, entrevistas, reportajes y más. Recuerde, www.tvmonarca.com. Estamos también, bueno, vámonos de una vez a las informaciones internacionales. Nuevas protestas en Francia tras adopción a la fuerza de reforma de pensiones. Lula viajará a China para reunirse con Xi Jinping
Ping a finales de marzo. Bueno, ya no es unipolar el poder económico y armamentístico en la nación americana. Hoy está China, está Rusia ahí puestos para repartirse el pastel mundial. Acá los enanitos países tenemos que doblarnos. Lula viajará a China para reunirse con Xi Jinping. La CPI emite orden de detención contra el presidente ruso Vladimir Putin. Él dice que él no pertenece a este organismo mundial de la Corte Mundial, se dice. Yo no puedo estar a expensas de lo que ordene esta Corte Internacional, puesto que Rusia no pertenece, pero ya está emitida una orden de detención contra Putin, y sí se puede efectuar si sale fuera de Rusia, dentro de estos países que pertenecen a esta Organización Mundial de la Corte Internacional de Justicia. Digo, aquel de tontejos algo, ¿no? Xi se reuniría con Putin en su primera visita a Rusia desde la invasión de Ucrania. Pues sí, ya son otros intereses. La CPI pide captura de Putin por crímenes de guerra en Ucrania. Corte. La mina urbana de litio de Costa Rica que apuesta a la economía circular. Viene un reportaje. El giro migratorio de Biden en Estados Unidos enciende alarmas. Y Erdogan pide al Parlamento turco ratificar la adhesión de Finlandia a la OTAN. Bueno, ya le doblaron las manos a Turquía, que se oponía a eso. Pues ahí está la Guerra Fría, ¿no? Armando bloques a nivel mundial. Yo, para mí, Europa, Estados Unidos, Canadá, Australia, somos el bloque ahorita hegemónico, porque ya no hay hegemonías. China está muy fuerte, tiene varios aliados en el mundo, parte de los árabes, parte de Indonesia, en fin, y Rusia por su cuenta también tiene sus adeptos. También en América Latina han hecho una gran labor con presidentes aspirantes a dictadores. Empezaron con la política en Cuba en los 50, finales de los 50, 60, les ha funcionado, no tan bien como ellos habían esperado, ser una punta de lanza para conquistar con el marxismo-comunismo a América Latina, no pudieron. Hoy están metiéndose con un izquierdismo también utópico a Nicaragua, ya lograron poner un dictador. Lograron poner un dictador en Venezuela con Chávez y ahora Maduro. Han querido penetrar, casi la tenían hecho en Bolivia, ¿no? Con Castillo, que quería inmediatamente desconocer el Congreso y el poder judicial. Y pues se fue al bote. Y por ahí México lo ha apoyado cuando violó la Constitución. Regresa Lula, que es un izquierdismo más light. Está el presidente de Chile, que es un joven con una visión de una socialdemocracia como la hay en muchos países de Europa. Yo creo que es el único que se salva dentro de los Boric, nuevos dignatarios que se dicen de izquierda en Latinoamérica. Y por otro lado tenemos los de derecha, que no cantan malas rancheras,
desde que entró Trump, que quería ser ya también el dictador de Rusia, no pudo. Hasta quiso tomar el Congreso. Esa escuelita la traen en Latinoamérica y en el mundo. No pudo allí en Estados Unidos Donald Trump, también aspirante a ser dictadorzuelo de Estados Unidos. Y así lo vemos en varios países del mundo. Dios nos libre. Bueno, el giro migratorio de Biden en Estados Unidos enciende alarmas. Vamos a ver de qué se trata esta nota. Vamos a ver si aquí aparece. ¿Qué tenemos que hacer para leer esta nota? Estados, el giro migratorio de Biden enciende alarmas. Está haciendo lo mismo que Donald Trump. Los migrantes están descontentos con el presidente Joe Biden, que amenaza con restringir el acceso al asilo en nombre de una migración ordenada ante una crisis fronteriza potencialmente explosiva para las presidenciales del 2024. Pues yo no sé qué vayamos a hacer en México también, que no se ha puesto orden en las fronteras, por mucho humanismo que debemos de tener con los migrantes. Lo que se debe de buscar es quién está ahí promoviendo estas migraciones masivas y con qué objetivo. Porque, pues caray, México tiene que dar empleo a los mexicanos, tiene que dar seguridad a los mexicanos, y me permiten, pero cada quien en su casa debe de resolver sus problemas. Y en algún momento, lo ha dicho el presidente López Obrador, pues hay que ayudar a Nicaragua, a Honduras, a El Salvador. Si hay necesidad de aportar economías para que se queden en su tierra los centroamericanos, porque en México no podemos tampoco sostener tantos miles y miles de inmigrantes. Si Estados Unidos ya los está regresando, que tiene toda la capacidad económica del mundo, imagínense México, donde tenemos todavía una pobreza y una desigualdad social y económica tremenda. Pero algo hay ahí atrás de todo, del gran poder mundial. Bueno, Erdogan pide al Parlamento turco ratificar la adhesión de Finlandia a la OTAN, que era el que se oponía dentro de esta organización del Tratado del Atlántico, donde están unidos decenas de países europeos y cercanos también al Mediterráneo Oriental. Vamos a otra información. Esta viene de Corte Nacional, el Excelsior, el Diario de la Vida Nacional y La Voz de Michoacán. Tenemos la siguiente información. Don Neto será trasladado a un hospital privado, padece diversas enfermedades. Se encuentra bajo prisión domiciliaria en el Estado de México desde 2016. Fue un líder de algún cártel de la delincuencia. Conceden amparo a Don Neto para salir en libertad condicional. Dice Don Neto, está confinado en zona en que casas alcanzan los 24 millones de pesos. ¿Cuánto tendrá por ahí guardadito, no? Claro que pues ahora tendrá que repartirlo con algunos funcionarios corruptos que le van a apoyar a liberarlo un poco. Desaparecidas en Celaya fueron muertas y calcinadas, dice fiscal de Guanajuato. ¿Por qué y se hizo esto? Pues no lo sabremos, quizás. ¿Se acuerdan de Ayotzinapa? Abogados de Murillo Karam, que era el procurador
en su tiempo y que creó una versión allí que hoy se ha echado abajo. Piden que sea trasladado al hospital, lo reportan delicado. Pues sí, delicado, delicado, pero tremendo como fiscal, como procurador. Vinculan a proceso al Pelón, hombre que intentó abusar de joven en Naucalpan. Audiencia por desplome de la línea 12 de C programa para junio. Van allí a castigar a los que echaron la mezcla. Pero ¿qué tal las empresas de los grandes constructores del país? Intocables. Mike Pompeo propone usar drones contra cárteles mexicanos. En un artículo de opinión, el ex jefe de la diplomacia estadounidense acusó al gobierno mexicano de no tomar acciones para eliminarlos. Empresa italiana Eni descubre nuevo yacimiento de petróleo en México. Se estima que en el nuevo yacimiento petrolero hallado tiene reservas de hasta 200 millones de barriles de crudo. No digan, por favor. Van a venir las grandes empresas petroleras gringas a darle cañonazos de millones de dólares a nuestros gobernantes. ¿Usted aguantaría un cañonazo de unos 10 millones de pesos? Hasta por menos, hombre. Balacera en Tijuana deja a un sicario herido y 4 detenidos, entre ellos una mujer. Lázaro Cárdenas Batel renuncia a coordinación de asesores, trabajará para el CELAC, este organismo multilateral de países latinoamericanos. La OEA es otro organismo multilateral dependiente de la ONU que aglutina a todos los países de América, incluidos los sajones como Estados Unidos y Canadá. No así el CELAC, que es únicamente para países latinos. ¿A qué hora se entrará el equinoccio de primavera? Parece que mañana, ¿no? El 20, que habíamos quedado, aquí lo anunciamos desde hace ya días. Vamos a ver la temporada de invierno con el frío y las nevadas en algunos puntos del país. Está a punto de terminar y muchos se preguntan, ¿cuándo entra el equinoccio de primavera? Bueno, de acuerdo con las previsiones de la Comisión Nacional del Agua, en los meses de marzo y abril aún se espera la entrada de al menos 13 frentes fríos. Sin embargo, con la llegada de la primavera, la Ciudad de México se comienza a transformar. Bueno, todo México. Las calles de la Ciudad de México se comienzan a pintar de morado debido a que las jacarandas, que siempre florecen, las jacarandas, siempre van a estar en su máximo esplendor a finales de la cuaresma y en Semana Santa. Cabe recordar que la palabra primavera se refiere etimológicamente como el primer verdor, por ser la época que las plantas reverdecen y florecen. La primavera en este 2023 inicia el viernes, hoy, yo ya no sé los días que vivo, hoy a las 9:24, en unos minutos más inicia la primavera y durará 92 días hasta el inicio de verano. ¿Qué puede hacer en el equinoccio de primavera? Ya ve que cada jalada, cada colgada que hacen, como cuando es en Año Nuevo, que se ponga usted unos calzones amarillos, unos brasiles rosas, bueno, total, o que ande descalzo, pero de pies a cabeza. Lo primero que debes de hacer es que el equinoccio de primavera ocurre cuando el día tiene la misma duración que la noche y muchas personas aprovechan para cargarse de energía. Si quieres realizar algún ritual en especial para darle la bienvenida a la primavera, lo primero que debes de hacer es mantener tu casa limpia. Esa, todos los días hay que hacerlo, aunque no empiece la primavera. No sean baquetones, no se esperen al inicio de la primavera. Realizar una limpieza exhaustiva, pues también en Año Nuevo no te dicen eso, ¿no?
Hasta en el último cajón te ayudará a atraer buenas vibras a tu hogar en esta época. En lugar de estar viendo las moconovelas, limpie bien su casa todos los días. Bueno, no hay que ser también tan crueles. Ponga al esposo a trapear y a barrer, pero de rodillas, que haga las cosas bien. Con la llegada de la primavera también llegan las vacaciones de Semana Santa, que se celebran 2 semanas después de la entrada del equinoccio. Así que ya lo sabes, puedes ir planeando unas vacaciones a la playa o alistar todo rumbo a la entrada de la primavera 2023. Y me acuerdo cuando, todavía por ahí, ¿no? Aquí, ¿cómo se llama? Casual. Y se tomaban fotos allí en el restaurante. Y después al mes no hallaban cómo pagar la tarjeta de crédito. Así somos los mexicanos, de imprudentes, dijo. Cómase en su casa, hombre, unos nopalitos con chile. Y ¿qué más? ¿Cómo se llaman? ¿Torreznos? Pero ya no sabe, condena a camarón, cómo venga de sucio, ¿verdad? Mejor allí échese un buen litro de pulque, le es muy saludable, no está caro, le proporciona minerales a su abuelita, a su abuelito. Tantas cosas que tenemos naturales y andamos ahí viendo a ver qué comemos, ¿cómo se llaman estos productos? Superprocesados. Bueno, vamos a un corte y regresamos. Así es que en unos minutos empieza la primavera. Yo les decía antier, ¿no? Son los últimos coletazos del invierno y nos los mandó duros. Yo por ahí en la madrugada, ay, ya quería otras 3 cobijas. Bueno, vamos a un corte. Porque tu auto no es de chocolate. Legalízalo. Regulariza tu auto de procedencia extranjera en cualquiera de los 12 módulos del estado. Ahora tienes hasta el 31 de marzo. Haz tu cita en regularizaauto.scpc.gov.mx. Obtén tus placas de forma rápida y sencilla. Michoacán, honestidad y trabajo. Michoacán, honestidad y trabajo. El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, señoras y señores, les da un pronóstico del tiempo para este viernes 17 de marzo, tarde-noche, y para el fin de semana. El frente número 41 de este momento, vea, frente frío, entra a la República Mexicana, pero ya como estacionario en el norte de nuestro país, pero sigue ofreciendo una gran inestabilidad, y en sociedad con toda la gran cantidad de humedad que viene del Pacífico, nos estará originando nublados importantes en los estados del norte, todos los estados del norte, del centro, del oriente, del sureste y la península de Yucatán. Esperaremos precipitaciones de fuertes a muy fuertes en el estado de Puebla y Veracruz, moderadamente fuertes en el sureste, en algunos puntos de la península de Yucatán y también en algunos lugares de lo que es el norte de la República Mexicana. Esta situación estará dando lugar también a la caída de nieve, aguanieve en Sonora, en Chihuahua, en lo que es Coahuila y Durango, con vientos de hasta 80, 100 kilómetros por hora en los estados del norte, que estarán muy al pendiente de estas ráfagas de viento, y la masa de aire frío, descenso de temperatura en el norte, en toda la franja oriental, y desde luego el evento de norte para el litoral del Golfo de México, que puede superar incluso los 100 kilómetros por hora. Para el día de 18 y 19, sábado y domingo, el evento de norte, vea, se extiende a lo largo del litoral del Golfo de México, velocidades de hasta 100 kilómetros por hora. Los nublados se mantienen en el sureste, en la península de Yucatán, en el oriente, centro y todo el norte de la República. Precipitaciones ocasionalmente fuertes en algunos lugares de estas regiones de la República Mexicana. Y vea, se extiende la condición de nieve en los estados del norte, y esto será caída de nieve o aguanieve en esos puntos del país, porque las temperaturas descienden importantes en esta zona y también la humedad es muy abundante. Entonces se convergen estos sistemas y darán lugar a esas eventualidades. Para lo que es la Ciudad de México, sábado 18
de marzo. Esperaremos un cielo medio nublado, nublado con precipitaciones de ligeras, ocasionalmente moderadas. La mínima de 9 a 11, la máxima de 22 a 24. El viento enrachado en la Ciudad de México para el sábado y el domingo será importante. 60 kilómetros por hora, es muy peligroso. Y el domingo 19 de marzo sin lluvia. En realidad la condición de precipitaciones es muy baja también para el domingo. Y esperaremos una mínima de 8 a 10, la máxima de 23 a 25. Y el viento de 40 kilómetros por hora aquí en la capital de la República Mexicana. Yo soy Jaime Albarrán Asensio desde el Servicio Meteorológico Nacional. Vehicular ahora es digital. Ingresa a sfa.michoacan.gov.mx/tvehicular y con el número de placa y el número de serie de tu vehículo podrás realizar tu pago en línea. O bien, imprime el formato de pago y acude a los centros autorizados para concluir tu trámite. Por tu seguridad, las oficinas de renta solo aceptarán pagos con tarjeta de débito o crédito. Mayores informes marca 070. Refrendo digital. Michoacán. Honestidad y trabajo. Tenemos información que viene del estado de Michoacán. El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya propuso integrar un comité de seguimiento al proyecto de modernización del mercado municipal de Pátzcuaro a fin de avanzar con las acciones de socialización, reubicación temporal de oferentes y ejecución de la obra de inversión multianual. En reunión de trabajo con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladys Butanda Macías, y funcionarios municipales de Pátzcuaro, el titular del Ejecutivo pidió incluir en dicha estructura a las autoridades estatales y del Ayuntamiento, legisladores, organizaciones de comerciantes y sociedad civil para que se considere a todos los sectores involucrados. Así es, la determinación no es de los locatarios. Los mercados municipales son propiedad de todo el pueblo, y en este caso de todos los habitantes de Pátzcuaro y de todo el municipio de Pátzcuaro. Los mercados son propiedad de todos. Tienen la concesión de sus puestos, de acuerdo, y tienen derechos de antigüedad, pero no sobre las vialidades. Las vialidades no son propiedad privada, ni se crean derechos. No, que tengo aquí tantos años invadiendo la calle, pues sí, legalmente no se crean derechos. Destacó que la ruta de este comité debe concentrarse en tres principales acciones: trabajos de socialización del proyecto con oferentes y habitantes del municipio, crear una estrategia para la reubicación temporal de los comerciantes donde se garanticen los servicios públicos e infraestructura, y concentrar las opiniones y preocupaciones de los oferentes del mercado y ambulantes para resolver cualquier duda. Claro, se les debe de escuchar. Es una obra importante porque consolidará a Pátzcuaro como la fuerza comercial de la región lacustre y ayudará a mejorar la imagen urbana del municipio, permitiendo a su vez el ordenamiento urbano de la localidad. Y eso debe de hacerse en todos los municipios, señor gobernador, y creo que usted está de acuerdo en eso. Por otra parte, el secretario de Desarrollo Urbano, Juan Carlos Flores, informó que ya se tiene definido el predio donde serán reubicados temporalmente los locatarios, terreno que adelantó se encuentra en las cercanías del mercado municipal. Adelante, porque Pátzcuaro estaba o está o perdió ya el reconocimiento de la UNESCO como parte del patrimonio. Y otro gran reto para el gobierno municipal, para el gobierno estatal y para el gobierno federal y el mundo entero es rescatar el lago de Pátzcuaro. Está muriendo, como lo está haciendo el lago de Cuitzeo. Sin ninguna, no sé cómo llegan a presidentes municipales, no tienen ni idea de lo que es conservar la naturaleza, el respeto a la naturaleza por arriba de intereses personales o de grupos, invadiendo ya el lecho del lago de Cuitzeo, queriendo hacer hasta fraccionamientos, hágame usted favor. Qué poca, ¿no? El lago de Cuitzeo es un lugar que se debe de rescatar también a toda costa. Estamos viendo el cambio climático.
Deforestaron toda la ribera y los municipios alrededor de Cuitzeo, deforestados. Contaminó fábricas ahí de Morelia, la papelera, la aceitera y no sé cuántas. Contaminaron totalmente el lago de Cuitzeo ante una irresponsabilidad de 50 años anteriores. Languideciendo, ¿qué les vamos a dejar a nuestros nietos e hijos? Necesitamos gobernantes, no sé, que vengan de otras galaxias para que nos obliguen a respetar la naturaleza por encima, repito, de corruptelas e intereses de grupos ahí, fraccionadores y presidentes en turno, gobernadores en turno. Caray, deberíamos ser un ejemplo mundial, un paraíso. Y Michoacán, dentro de México, también tiene esa vocación que hemos echado a perder. No sé si estemos a tiempo de rescatar el lago de Pátzcuaro y de Cuitzeo. Allá aquellos que lo destruyeron por indiferencia o corrupción lo van a pagar con hijos y con nietos. No lo digo yo, lo dice la historia y la vida. Vamos a un corte y regresamos. Del 1 al 16 de abril, Uruapan es la capital mundial de las artesanías, con el Tianguis Artesanal de Domingo de Ramos de Semana Santa, que inicia con el colorido desfile de las comunidades artesanales. Admira y adquiere hermosas artesanías de todos los rincones del estado y conoce las mejores piezas que participan en el concurso estatal de artesanías en la Casa de la Cultura. Vive nuestra tradición y orgullo. No te lo puedes perder. Michoacán, honestidad y trabajo. Discúlpeme estos comentarios anteriores, pero pues si podemos hacer las cosas bien, ¿por qué no las hacemos? Necesitamos hacer las cosas bien, hombre. La naturaleza nos ha dado la vida, ¿por qué no conservar esa naturaleza? Los locatarios, pues que se pongan de acuerdo de los mercados. No se les está quitando ni se les está impidiendo que trabajen. Nada más que se ordenen. Ahora no todo mundo va a ser locatario. Necesitamos de fontaneros, necesitamos de electricistas. Es imposible que un mercado sirva para todos. O quieren familias ahí heredarle a los hijos también locales, pues no, no se puede. Si ya lo disfrutaron, que se lo dejen al hijo mayor, al hijo menor o a quien sea, pero no puede pulverizarse, multiplicarse o invadir calles. Pues no, todo tiene un orden. Si no vivimos en orden, esto es una anarquía. Y todos perdemos. Entonces, pues debemos ser razonables. Bien, en otra información, viene de los programas del bienestar en Michoacán. La delegación de la Secretaría del Bienestar en Michoacán informa que se amplió a 16 el número de colonias donde servidores de la nación realizan un censo casa por casa para la aplicación del programa por una mejor vivienda del Gobierno de México. Dicho programa, coordinado por la Comisión Nacional de Vivienda y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, así como de Bienestar, contribuye a la reducción del rezago habitacional mediante la atención de propiedades con necesidades de mejoramiento o ampliación. La nueva política federal de vivienda coloca su énfasis en los grupos más vulnerables y devolviéndoles el acceso a la habitación adecuada como derecho. Por ello, este programa atenderá en un inicio a 727 viviendas de 16 colonias de la capital michoacana, informó el delegado de los programas
para el bienestar de la entidad, Roberto Pantoja Arzola. Expuso que las viviendas que se buscan son aquellas que están habitadas con paredes y techos de materiales no duraderos, como madera, plástico y lámina, con piso de tierra, baños provisionales, por mencionar algunos aspectos. Adrián Ábalos, coordinador de brigadas del programa, explicó que a principio de marzo inició el censo en las colonias Hermenegildo Galeana, Gertrudis Sánchez, Valle de Manantiales, en fin, una serie de colonias, en este caso, en ciudades grandes del estado, en la capital del estado. Cabe notar que el censo se llevará a cabo durante el mes de marzo para la posterior entrega de órdenes de pago único de 35 mil pesos en abril próximo, de manera directa a los propietarios de las viviendas. No serán elegibles aquellas que estén en obra negra y no estén habitadas. Bueno, aquí el problema va a ser si les dan los 35 mil pesos a quién y si los va a utilizar bien el esposo. No se los va a ir a gastar en tlapegüe. Debe de haber alguna forma, ¿no?, de que no se diluyan esos 35 mil pesos de apoyo a vivienda. Bueno, tenemos otra información a nivel estatal. El sistema DIF de Michoacán, que encabeza la presidenta honoraria Grisel Tello Pimentel, invita a participar en la consulta en línea de la segunda edición de la guía Acción Acelerada Global para la Salud de los Adolescentes. Dicha guía fue elaborada por la Organización Mundial de la Salud con la finalidad de apoyar a responder los desafíos, oportunidades y necesidades de salud y bienestar de las y los adolescentes de 10 a 19 años de edad. Lo anterior para aprovechar los avances científicos y políticos surgidos del 2017, año en que se llevó a cabo la primera edición, así como definir e integrar conceptos de bienestar en los programas y de integrar las lecciones aprendidas por el COVID-19. Para las y los interesados en participar, la encuesta dirigida a adolescentes y jóvenes se encuentra disponible en la siguiente liga. Por favor, jóvenes, a ver, expongan sus puntos de vista. Mientras que la consulta dirigida a todas las demás partes interesadas, incluidas personas servidoras públicas, académicos, organismos de ejecución y organizaciones locales, nacionales e internacionales, se puede consultar también en la parte baja, bit.ly/42MO4WQ. Ahí están estas dos opciones para aportar opiniones sobre las necesidades de los adolescentes. Tenemos otra buena noticia. A ver, vamos a ver, nada más que no alcanzo a ver muy bien aquí la nota. Recibe Michoacán seminario del programa binacional docente de la Secretaría de Educación en el estado. Participan 77 maestros a nivel nacional, de los cuales 20 son del estado de Michoacán. ¡Qué bueno! Bueno, a fin de trabajar a favor de miles de niñas y niños migrantes de la Secretaría de Educación del Estado, la Secretaría de Educación en el Estado, es anfitriona del 27 Seminario Nacional de Capacitación Docente, Intercambio de Maestros México-Estados Unidos 2023, PROBEM, donde participan autoridades estatales y federales de 14 entidades de la República y 8 del vecino país del norte. ¡Ujule, qué bueno! En su mensaje virtual a las y los maestros que participan en el seminario, la Secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez Amaya, reconoció el trabajo que se hace en Michoacán con la titular de la dependencia estatal, Gabriela Molina Aguilar, así como la muestra de vocación de servicio del magisterio que coadyuva a la transformación de una nación más justa y solidaria.
Caray, allí la maestra, digo, Gabriela Molina nos hubiera invitado, hubiéramos transmitido en vivo todo este evento con mucho gusto para nuestros paisanos en Estados Unidos. En este proyecto de nación estamos considerados todos los mexicanos, vivamos dentro o fuera del país. La comunidad mexicana migrante siempre ha dado muestra de vivir vinculado a nuestro territorio. Por eso tenemos que continuar acompañándolos, aseguró la titular de la Secretaría de Educación en el país. Por su parte, la secretaria Gabriela Molina reiteró que la colaboración educativa entre dos naciones fortalece el proceso de enseñanza-aprendizaje que tendrán las y los estudiantes de ascendencia mexicana. Michoacán es un estado con alto porcentaje de migrantes en millones de ciudadanas y ciudadanos americanos, sigue palpitando sangre purépecha, de ahí la importancia de este tipo de espacios. En todo el mundo es reconocido el derecho superior de las niñas y los niños a la educación. Este derecho no puede estar delimitado por fronteras, señaló Gabriela Molina, secretaria de Educación en Michoacán. Es de destacar que dentro de dicho programa binacional y en armonía con la nueva escuela mexicana, la Secretaría de Educación promueve la participación de un intercambio de docentes mexicanos y estadounidenses en la comunidad escolar, en el que los interesados trabajan para fortalecer la identidad, sentido de pertenencia, valores, cultura, tradiciones, compartir experiencias, desarrollar habilidades técnico-pedagógicas y metodológicas de enseñanza para la atención educativa a alumnos y padres de familia de origen mexicano que residen en el país americano, cumpliendo así la tarea de brindar una educación de excelencia para todos. Este encuentro cuenta con la asistencia de más de 100 participantes, autoridades educativas de 14 estados, 8 entidades del país vecino, autoridades de la Secretaría de Educación Pública, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, así como el Consejo Mexicano y Consejo Estados Unidos de PROVEM, coordinadores estatales del programa y 77 docentes preseleccionados a participar en el intercambio binacional México-Estados Unidos, de los cuales 20 profesores son de Michoacán. Vamos con información regional y de acá del oriente y algunos aspectos de la capital del estado y estatal. Bien, pues uno de los mayores retos del gobierno municipal de Hidalgo es aplicar nuevos métodos para resolver los problemas y necesidades que aquejan a los ciudadanos, actuando con una visión que permita concretar un cambio importante que repercuta de manera positiva en la vida de los habitantes del municipio. Por ello buscamos el acercamiento con la gente, así se expresó el presidente municipal, licenciado José Luis Telles, al entregar diversos apoyos a personas que lo requieren. Dijo que al estar cerca de la ciudadanía permite conocer sus necesidades y buscar estrategias para poder apoyarlos. Bueno, ahí mencionó que a diario se atienden a las personas a quienes se les escucha y se apoya de acuerdo a las posibilidades y recursos de la administración, sin dejar a alguna persona ir con las manos vacías. Bueno, ahí vemos esta imagen donde se apoya a diferentes ciudadanos en lo particular y en lo general. En lo particular, pues ahí tienen que entrarle con su parte las personas que, bajo un estudio de trabajadoras sociales, puedan aportar algo. En el caso de ser grupos, incluso es donde se apoya, por supuesto, prioritariamente. En lo individual sí debe de haber una justificación de necesidades prioritarias, porque si no, imagínense, no alcanzaría para darle apoyos a toda la población de todos los niveles. Debe de ser precisamente a los que más lo necesiten y dando prioridad a beneficio de un mayor número de personas. Porque, pues, ¿qué es más importante? Pues llevarle agua
un drenaje y una introducción de un sistema de agua potable a una colonia que darle en lo individual dinero a cada uno. De igual manera, a una institución educativa, pues es preferible llevarle un apoyo a una escuela, institución educativa, para cientos de alumnos, que darle a cada familia el dinero directo, que luego a veces muchos presidentes lo utilizan pues como campaña electoral en todo el país. La prioridad es apoyar a las comunidades en forma prioritaria. Ahí se diluye, pues sí, dicen los presidentes municipales, no, pero es que allí no sienten el apoyo de mi persona y después no votan por mí. Fíjense, así tenemos esa mentalidad en México. Bueno, a ver, por cierto, en Chicago están de fiesta hoy, el día de San Patricio. Casa Michoacán, Federación de Clubes Michoacanos en Illinois, cordialmente invitadas e invitados a seguir conmemorando el mes de la mujer este 18 de marzo. ¿Cuándo fue? Ya pasó, ¿no? ¿O es cuándo? Mañana. Mañana, bueno, yo ya pasé el 18 de marzo. Voy adelantado a ustedes. El día de mañana, Mujeres Independientes, información, construyendo comunidad y compartiendo experiencias en Casa Michoacán, DuPage 900 en Roosevelt West, en Chicago. Vamos a escuchar, a ver si se escucha bien este mensaje de nuestras paisanas en Chicago. Y por supuesto, María Correa nos tiene más información. Muy buenas tardes, les habla María Correa de Casa Michoacán DuPage. Les sigo extendiendo la invitación para todas las mujeres latinas independientes, así se llamará la charla. Tenemos temas interesantes de mujeres luchadoras, líderes que han salido adelante. Entonces los invitamos este sábado a las 9 de la mañana, acompáñenos en Casa Michoacán DuPage de la 38 en West Chicago. Sí, pues aquí nos esperamos con gusto a todos y todas. Todos son bienvenidos aquí en Casa Michoacán. Vamos a estar aquí en la 900 de la Roosevelt Road de 9 de la mañana a 11 y media. Va a estar súper interesante. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Juana, como todos ya me conocen. Les invitamos este sábado de 9 de la mañana a 11 y media que vengan a participar y escuchar a estas muchachas que emprendedoras y muy luchonas. Muchas gracias, aquí los esperamos. No sé si los olvide. Recuerden, Casa Michoacán es la casa de todos. Bueno, pues en Ciudad Hidalgo habrá un recorrido del desfile de la primavera que se llevará a cabo este domingo 19 de marzo a las 9 y media de la mañana. Pobre chiquitines, hombre, háganles más atractivo el desfile. Es muy largo para los niños de kinder, ¿no? O no sé, yo los veo muy cansados cuando ya van y molestos. Y luego los padres de familia aventándoles confeti allí entre el cuello y su nuca. Pónganse tantito confeti, padres de familia, y pónganse allí el sol a ver si lo aguantan. No les arrojen tanto confeti, hombre, pobres chiquitines. Van todo el desfile rascándose y quitándose el confeti. No, que es una tradición, y que, pues sí, será tradición para ustedes, pero para los chiquitines, ¿qué culpa tienen? Respeten a los niños, les gusta, pues, qué bueno que convivan y que desfilen, ¿no? Pero los más contentos son los papás, ahí viendo sufrir a los niños con un desfile muy largo. Ojalá se pueda hacer, por ejemplo, sobre un carril, sobre la carretera, un carril nada más, desde Vidal Solís hasta la Plaza del Migrante. Claro, este recorrido se hace para que un mayor número de papás lo vean desde la comodidad de sus casas, ¿no? Pero sí, es muy largo para los niños. En fin, y luego los de tránsito, que pues nomás se dedican a cerrar calles, ni siquiera tienen la capacidad de ir
bueno, pues que pasen unos vehículos, espérense, ahora otros, esto. No hay suficiente personal, es un desastre, un desastre. Los domingos trabaja mucha gente también. Pero en fin, o se puede hacer, su opinión es mejor, ¿no? La opinión de nuestro público televidente, la aceptamos. Puede hacerse de la Avenida Juárez, vamos desde el Camposanto o más allá, hasta aquí, hasta el centro del Ciudad Hidalgo, ¿no? Hasta la calle Lerdo Tejada, donde está la iglesia. O en fin, den sus opiniones, cómo puede afectarse menos al tráfico, que pues ya la ciudad es grande y luego se concentra aquí, es un relajo. O bien, den su opinión. Mucha gente puede dar su opinión y dar una opinión mejor que la que estamos aquí comentando. Me acuerdo hoy en la mañana nos hablaban, híjole, va a ser otra vez un desastre. Pues sí, ya el día de la bandera, el 24, los niños, qué barbaridad. Luego por ahí a unas personas le digo, no les ponga confeti en la cabeza, mire, ya se le fue a la espalda al niño y todo desfila y va a ir sufriendo, y para que se despegue, nada más vienen aquí para barrer las calles. Tardan 4 días porque se pega el confeti, ¿no?, al piso. Pero en fin, son nuestras tradiciones, igual que los cohetes, ¿no? Hoy los cohetes ahí para las fiestas de la iglesia o fiestas patrias, ya los canijos, estos cueteros, le ponen una mechita, entonces prende y explotan a los pocos metros, y hijo de villa, pobres animalitos, las mascotas, muchas se mueren de estrés, otras se caen si están en un piso alto por tratar de esconderse, se fracturan la cadera. Antes la mecha era grande, poner el cohete era para anunciar a las rancherías y comunidades apartadas que había un evento en tal parte. Por eso se ponía una mecha grande y el cohete se oía no en la zona, sino lejos, pero se oía y no afectaba de tanto a las personas ni a los animalitos. Hoy no, pues ¿cómo le vamos a meter una mecha grande? Aquí nos ahorramos, ponse la cortita y pum, pum, los escucha uno aquí en la oreja. Ojalá que también pues la iglesia católica principalmente pues vea de qué manera reducir tanto el uso de cohetes. No pasa nada. Hoy tenemos medios de comunicación para que nos digan dónde y a qué hora será la procesión, los eventos religiosos. Claro que hay muchos que no, sí que los cohetes. Las cosas van cambiando, tenemos una contaminación de ruido total, total, total. Las campanas pues ya no se oyen tampoco. ¿Por qué? Porque dice uno, bueno, pues eso qué tiene que ver, ¿no? Cada ruido que hagamos se disipa por todos lados y contamina el aire, el medio ambiente. Podemos hacer las cosas en orden, hombre, y divertirnos, que los niños desfilen, que se diviertan. Claro, los que más gozan son las abuelitas, ¿no? Ay, mi nietecito, se veía tan bonito ahí de flor de durazno, de lo que sea. Pero hay que hacerlo respetando también a los niños. Y pues no afectando a terceras personas. Pero en fin, son opiniones que muchas veces molestan a las autoridades, pero no es el fin de molestar a las autoridades. ¿Qué más tenemos de información? En
en Hidalgo. A ver, vamos con esta otra información, en esta otra reconocimiento a personal de desarrollo social. El maestro Trinidad Lara López reconoció al personal de desarrollo social por su entrega y compromiso con todos los sectores del municipio. Esta vez, trabajando fuera de horario, atendieron casos como el de una mujer de la tercera edad para que se lograra el objetivo de su cirugía de cataratas e implante de lentes para su recuperación de su vista. Bueno, le deseamos pronta recuperación a esta señora. Siguiendo con más información, vamos ahora al Estado de México, al Oro. Un saludo para el Oro, Estado de México. Qué bonito es el Oro. Vamos a visitar el Oro este fin de semana. Los que no conocemos el Oro, vamos allá. Está muy cerca. Nos vamos a Marabatío y de ahí tomamos la autopista al Oro. Hora y media, cuando mucho, yéndonos no muy recio. Muy bonito el Oro, Estado de México. Y los del Oro, que se vengan acá, los balnearios de los azufres, ¿no? Todos ganamos. Con un evento de clausura culminó el curso de capacitación y autoempleo impartido por la Edayo y Cati en Atlacomulco, en coordinación con el Ayuntamiento de El Oro a través de el Instituto de la Juventud, mismo que está pensando para brindar oportunidades de autosustento, desarrollado en el Telebachillerato número 353 Benito Juárez de Santiago Oxtepan. 26 alumnos de cuarto semestre recibieron esta capacitación, acudiendo al fin de los cursos la primera regidora Natalia Gómez del Oro, en representación de la presidenta Ruth Salazar, que está muy activa, ¿eh? Muy activa esta presidenta, ahí poniéndole la muestra a otras presidentas, así como la directora del Edayu, de la Edayu Atlacomulco, Guadalupe Martínez. Pues hasta allá llegamos con nuestras imágenes. Felicidades para el Estado de México, el Oro y los municipios circunvecinos que nos siguen en TV Monarca. Bueno, también llegó un carnaval allá. Y vamos con esta nota que tenemos. Dimos esta mañana la información de Lázaro Cárdenas Batel, exgobernador de Michoacán, que renunció a la coordinación de asesores del presidente López Obrador, porque se va a una misión internacional al CELAC, que es una agrupación de países latinoamericanos para el desarrollo. Bueno, muchas felicidades a mi amigo Lázaro Cárdenas Batel por su encomienda en la CELAC. Tiene mi voto de confianza, así se expresó el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, pues no cabe duda que su trabajo será muy importante para la unidad e integración de los pueblos de nuestra América Latina. Estaremos atentos y con toda la disposición de ayudar en sus labores, manifestó Ramírez Bedoya. Por nuestra parte es todo, mañana tendremos información. Hay eventos en Michoacán con la Quinchecua, en las Yácadas de Sinsunzan, en fin, muchas actividades. Puente Largo, véngase al oriente de Michoacán, y allá en los controles técnicos, Carla Mariela, Cristian. Mañana, Dios mediante, nos vemos a las 3 de la tarde. Que la pasen bien.